Muy buenas, chicos, os doy de nuevo la bienvenida al canal. Bueno, y hago esta breve introducción porque esta es la segunda parte del vlog del jueves, ¿vale? Que hoy es lunes y hoy pues tenéis esta segunda parte, pero es la segunda parte de eso, del vlog anterior, que si pincháis, porque alguna de vosotras me dijisteis que como que os perdíais alguno de los vídeos, que se os perdían de vista, bueno, pues si le dais a mi canal, pincháis en el canal y le dais arriba, a la izquierda creo que es, que pone vídeos, si pincháis en vídeos os salen todos ordenados, pues en orden cronológico, ¿vale? El primero que os salga es el más reciente, así, ¿vale? Hasta el último que tengo, que el último recomiendo que no lo veáis porque me da vergüencita hasta a mí de cuando yo empecé en el canal, pero vamos, que eso, que para deciros que ahí tenéis todos los vídeos ordenados, del más reciente al menos. Y nada, lo digo por esto de la segunda parte que está viendo ahora, que puede ser un poco más confuso, pero para que sepáis que lo podéis hacer de esa manera y lo tenéis todo ahí ordenadito, ¿vale? Y nada, pues eso, que no quería que empezara el vídeo así tan brusco, sin una introducción, porque lo que hago es cortarlo literal por la mitad el vídeo y entonces subo la primera parte el jueves y la segunda el lunes, ¿vale? Eso lo estoy haciendo ahora, de hace poquito tiempo, no sé cuánto más durará, pero bueno, por ahora lo estoy haciendo así, ¿vale? Y nada, pues eso, que os quería dar la bienvenida y que no empezara esto pues de una manera así tan fea, tan brusca. Y que nada, que muchas gracias por seguir aquí y que damos paso a la segunda parte. Bueno, mirad el primer Lego de Marco, qué chulo. Y lo ha montado él solito, ¿eh? ¿A que sí? La mami nada más le ha ido dando la instrucción y ya después él no le hacía falta ni mis instrucciones, ¿eh? Ya lo iba siguiendo solo, ¿a que sí? Qué bonito, verá el papi cuando lo vea. Mami, quiero hacer otro Lego. ¿Otro Lego? Ahora se ha viciado a los Legos, esto es lo que pasa, por lo visto. Esto de los Legos vicia mucho y Marco dice, ahora quiero hacer otro Lego. Como tiene ahí otra caja para de esto parecido a esto, con Spiderman, Hulk y tal, ahora quiere hacer otro Lego. Igual que esta, se parece mucho a esta, porque sí, tiene lo mismo a eso. Es verdad, se parece mucho. ¡Anda! Lo quiero aquí. Bueno, pues yo estoy aquí editando, Manu ha ido a Mercadona, que ya hice la lista de la compra y se ha llegado a Mercadona. Y ahora ya cuando vuelva de Mercadona compramos la compra, hoy compramos la compra, colocamos la compra y vamos a ir a ver a su abuelo, que está con la rodilla fastidiadillo el hombre. Y nada, vamos a ir a verlo un ratito y ya está. Y después pues eso, después de casa de los abuelos de Manu directamente nos iremos a... ¿No lo abre? Olivia se acaba de despertar, como veis, por sus pelos lo podéis intuir. Y nada, eso, que después ya por... ¡Uy! Que después por la noche pues nos iremos directamente allí al restaurante. Así que yo voy a ir viendo qué me pongo, porque no quiero ir así con vaqueros y tal para esta noche. Y eso, voy a ver... Quiero ir fresquita, cómoda, pero bueno, que vaya un poquito mona, que tampoco vaya... En fin, que voy a ver qué me pongo. Bueno, os voy a enseñar lo que le he cogido a los peques de Zara porque tenía que cambiar un pantalón, el pantalón este que os dije de Marco. Pues se lo he cogido en una talla 6, pero le he cogido al final este modelito que es un vaquero. Mirad qué chulo, así en plan más anchito. Pero bueno, y ahora se lo enseñamos, ¿vale? Con esto aquí más pegadito al tobillo y me parece muy chulo pues para llevarlo así como en plan pues más chulillo, ¿vale? Más desenfadado. Y a Olivia le he descambiado también un pantalón que le regaló mi suegra porque le apretaba mucho de cinturilla. Entonces le he cogido este y en otro modelo porque me ha gustado más al final este modelillo. Y mirad qué cosa tan mona de vaquerito, o sea que parece una niña mayor. Me parece una niña mayor, pero me parece monísimo. Así anchito también, de pata ancha. Y eso, pues le he cogido estos dos vaqueritos, uno a cada uno. Bueno, y Marco os quiere enseñar su Massasaurus, ¿vale? Que estos que se los regalaron en el cumple, esto fue la abuela Candy, ¿verdad? Sí. Que es que él tenía muchas ganas de este... Esto es un dinosaurio, que explícalo tú. A ver, Marco, espérate. Explica tú
Explica tú este dinosaurio. A ver, venga, cógelo y explícalo. Que este dinosaurio es marino y vive en la época de los dinosaurios. Y vivía en la época de los dinosaurios. ¿Y qué me dijiste tú? ¿Que un dinosaurio marino y qué? Que es un dinosaurio marino y vive en el agua. ¿En el agua? ¿Y qué me dijiste más? Que se comía sus... ¿A qué me dijiste? Y se come a los depredadores. A los depredadores. Eso me contó él. Y ahí está, pues que él, cuanto más grandes sean los dinosaurios, más le gusta. Yo ya sinceramente no sé qué hacer con el cuarto de juguete. Si tirar medio, o sea, tirar no, dar medio cuarto de juguete. O ya no sé qué, porque con todas las cosas que le regalaron de juguete, que a ver, él es normal que quiera juguetes, ¿vale? Es normal que le regalen juguetes porque es lo que más ilusión le hace. De hecho, no os lo he contado, pero el día de su cumpleaños flipó, pero a unos niveles, o sea, disfrutó. Tuvieron pintacara, mini disco, estuvieron jugando por ahí todo el rato por el parque de bola. Después tenían una animación muy chula porque cuando llegaba la tarta, pues la chica los animaba bastante a que participaran aplaudiendo, no sé qué, le pusieron... Bueno, que se lo pasó genial, él se sentía el rey del mambo ese día, estaba súper motivado. Y bueno, y el momento regalos, qué panzada de reír nos dimos la familia, los amigos. O sea, es que estaba gozándola, pero a unos niveles chillando. Se ponía chida de los nervios que le entraban, de lo que le gustaba. Me encanta, no sé qué. Me acuerdo que nuestros primachos nos decían, dice, es que así da gusto regalarle a un niño porque que sea tan agradecido y que todo le guste. Y es verdad, es que todo le gustaba, todo hacía una fiesta. Bueno, fue de verdad que yo esa noche cuando llegamos del cumpleaños, de todas las emociones que tenía de verlo a él tan emocionado y tan a tope, tenía yo como esa energía metida también dentro y es que no me podía quedar ni dormida. ¿Qué? ¡Ay! Ya está mi niña con sus gafas, ¿eh? Y los amiguitos del cole, uno de los regalos fue este, que es la carroza de Disney. Mirad qué chula. ¿Veis? Está como mini aquí a la entrada del parque, digamos. Y Mickey va aquí en el primer vagón. En fin, aquí va Peter Pan, Toy Story. Y esta muchacha que no sé quién es, Moana. No sé quién es Moana ahora mismo, pero vamos. Pues eso, que está muy chulo. Este sí que lo tendremos que hacer pues con más tiempo, más paciencia y ratitos que vayamos teniendo Marco y yo, pues eso, que Olivia esté dormidita y para aprovechar así, pues lo iremos construyendo poquito a poco. Y nada, pues que me hace mucha ilusión también que empiece con los Legos. Yo de pequeña creo que no tuve Legos, yo creo que no, no sé si era, yo creo que es que no me llamaba la atención a mí. A mí lo que me llamaba la atención era las muñecas y eso, pero yo creo que me hubiera entretenido bastante, creo. Porque tengo muchas ganas de empezar con Marco a hacerlo. Y bueno, de hecho tengo hasta en la... Porque yo tengo una carpeta en el móvil, ¿vale? De Reyes. O sea, la tengo todo el año creada. Y cuando se va acercando Reyes, pues digo, ay, esto me gustaría para Reyes. Y lo añado. Que añado muchas cosas, pero después no es todo eso, ¿vale? Después de esa... De esa lista son a lo mejor tres cositas, pero bueno, porque son cosas pues un poquito más caras, entonces... Pues una de las cosas que tengo ya en la carpeta de Reyes, ¿vale? Para este año, es un Lego para mí, para montarlo yo. Tenía un montón de ganas de la casa de... a ver si me sale. De Encanto, de la película de Encanto, ¿vale? La casa que tiene la familia, que es mágica. Bueno, esa me fliparía tenerla. Pero no sé si esa o la casita de Up, de la peli de Up, que también está súper mona, tiene un montón de detallitos por dentro. Esa la veo como más factible porque es más pequeñita. De pequeña no he tenido Lego y ahora ya de viejarrona quiero tener yo mi propio Lego y hacerlo yo. Pero bueno, ya está, a mí es que me encantan todas esas cositas de hacer manualidades, hacer cositas así pequeñas y tal, la verdad que me gusta mucho. Y nada, pues eso, que los Lego aquí lo tenemos pendiente de empezar a hacer alguno. Empezaremos por uno más pequeñito y ya iremos al de las carrozas. Bueno, chicas, me he cambiado de ropa. Al final, tampoco es que vaya muy arreglada, voy muy similar, pero con pantalón largo, que bueno, un poquito más arreglado. Llevo los pendientes estos como de gotita dorados.
El collarcito este que era de AliExpress o de Temu, de Shein, de alguna página de estas baratas. El collarcito este larguito que es del año pasado, que no recuerdo bien, creo que es de Columba también, con la conchita esta que se la puse yo. Me he puesto el cinturón este en negro, vaqueros larguitos y los zapatos de uniforme, como yo digo, porque es que no me los quito. O sea, soy muy pesada, ya me podría comprar otro. Porque es que siempre voy con los mismos. Mami, qué guapa más. Ay. Los collares más guapas. Muy guapa con los collares, hijo. Ay, mi niño siempre qué buenas palabras tiene para su madre, ¿verdad? Bueno, a los peques, antes de irnos, le he puesto aquí la frutita, porque nos vamos ahora, como dije, a casa del abuelo, de los abuelos de Manu. Le he puesto uvas, frambuesa y plátano, que les encanta esta combinación. Y bueno, al final, editar, no me ha dado tiempo a editar casi nada, porque Marco ya empezó con que quería hacer los Lego también. Es normal, el pobrecito mío, porque yo le prometí que por la mañana, cuando estuviera Olivia en la guardia, íbamos a hacer los Lego. Y es que esta mañana hemos estado toda la mañana fuera de casa. Y bueno, os dejamos ya porque los peques esos están terminando de merendar y ya en cuanto ellos terminen, nos vamos. Bueno, le digo a mi hijo, Marco, llévate algún juguete a la calle. Marco. Buenos días, os doy la bienvenida a un nuevo día. Acabo de llegar a casa, me voy a hacer ahora el desayuno porque todavía yo no he desayunado. Aquí tengo tres fresas de estas congeladas que estoy dejando a que se descongele un poco. Aquí tengo ya el açaí descongelado. Voy a coger un yogur, que le voy a poner un yogur. Le pongo un cacito de proteína de esta de chocolate, que estas proteínas que se la toma Manu en batidos, pues para después de entrenar y eso se toma un batido de proteína. Y es que le da muy buen sabor al açaí este que yo me hago, ¿vale? Que os dejé la receta, bueno, la receta, como lo hacía yo en Instagram, pues siempre le pongo el cacito ese porque lleva proteína, ¿vale? Lleva ese aporte de proteína y aparte le da ese regustillo como a chocolate, ese sabor más dulcecillo. Y la verdad que me encanta cómo queda. Pues deciros que se me acumulan los hauls. Porque el otro día fui a Primark, ¿vale? Que ahora os voy a grabar el haul de Primark, que es el que más bulla me corre. Porque Primark, pues ya sabéis que trae las cosas y cuando se agotan, pues como no te hacen muy lista, desaparece y ya no lo vuelven a traer más. Entonces, ya que es la compra reciente de esta semana, pues os lo quiero subir ya por si os gusta algo que os podáis llegar a Primar y poder conseguirlo. Y el otro haul que tengo pendiente de grabar también, que es
un haul de Shein y de Temu. Lo voy a hacer los dos juntos. Porque, sí, porque digo, es que no voy a hacer un haul de Shein y otro haul de Temu. Que a ver, son cositas, pero tampoco es súper extenso el haul de cada cosa. Entonces, digo, mira, pues lo hago así y ya está. Y perdonadme que no os mire, pero es que estoy aquí preparándome el desayuno. Y nada, eso, que tengo dos hauls que subir, pero como en Shein y en Temu siempre están, pasan incluso los años y muchas veces siguen estando los mismos productos, no me preocupa tanto. Entonces, bueno, y os quería enseñar mi nueva agendita, que mirad qué colores tan chulos tiene. ¡Marco! Marco, encaja un poquito tu puerta, cariño. Marco, es que él jugando se mete mucho en el papel. Bueno, pues eso, que me pedí esta agendita, que mirad qué chula, se llama Agenda Vitamina. Y es porque es una agenda con frases súper positivas, así como muy espiritual. La verdad que me ha gustado mucho, está muy guay. Ayer estuve entretenida pues leyendo todo lo que traía. Es que no sé dónde poneros. Bueno, la quería en este tamaño así, más pequeñito, porque está la que es de tamaño más grande, ¿vale? Que es de anillas, pero yo la quería así pequeñita, pues por si me la tengo que llevar en el bolso, por si la tengo que transportar, lo que sea, para no tener tampoco una agenda muy, muy grande. Ay, aquí vienen las frutas y verduras de temporada para saber cuándo las tenemos disponibles. Bueno, esto me ha parecido súper, súper top. El calendario menstrual. Te pone aquí todos los meses y aquí del 1 al 31, ¿vale? Para que apuntes, para que lleves pues el control de tus reglas. Me parece esto que es parece una tontería, pero para mí, por ejemplo, no es. Porque yo en las agendas normales pues tenía que poner, pues ponía el día que me venía, ¿no? Regla. El día que me tocaba, me toca regla, por ejemplo, ¿no? Entonces iba llevando así el control. Pero es que aquí abro esta página, que es una de las de al principio, y ya sé perfectamente cuándo me vino la última vez, y entonces calculo pues cuándo me toca. Pone datos sobre tu regla que quizás no conocías. Y la verdad que cuenta cosas que están interesantes. Mira, esta frase me encanta también, esto que viene aquí, pone: si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni descubierto el país de las maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces. Empezar a hacer la comida y me voy a preparar antes un cafelito. Son ahora mismo las 12 y 10 de la mañana y voy a empezar ya pues eso, con la comida. Pero antes me voy a hacer un cafelito, que esta mañana no me he hecho el café. Esta mañana directamente me he comido el bol este de açaí que os enseñé, pero el café no me lo había tomado. Y bueno, ahora me he viciado a ponerle en el porta el café y echarle canela. Que desde que Anaí me descubrió eso en un blog suyo, a mí nunca se me había ocurrido hacer esto, ¿vale? Y nunca la había visto ni nada. Y ella lo dijo, que la había visto por TikTok o no sé qué. Y digo, oye, pues lo voy a probar. A ver. Y el caso es que sale, tiene un rebustillo a canela, pero como integrado todo con el café. Bueno, a mí me encanta. Si os gusta la canela y os gusta la canela un poquito en el café, probadlo si tenéis este tipo de cafeteras así, porque os va a encantar. Bueno, así o la cafetera italiana también le podéis echar en el café la canela, ¿vale? Dentro de lo que es el recipiente. ¿Qué, cariño? ¡Madre mía! Bueno, Marco me está sorprendiendo. O sea, ya os digo, es que lleva haciendo Lego. Pues ha hecho un Lego, hizo el otro día conmigo, y ahora está haciendo la segunda cajita que nos regalaron de Lego, y es que lo está haciendo él solo.
O sea, es que yo estoy aquí ya haciendo cosas y doblando la ropa y tal, y él está ahí solo haciendo el Lego. Y me acaba de decir que ya ha terminado, ¿verdad? Ya ha terminado el coche. Mirad qué chulo, le ha quedado. Mirad qué chulada de coche ha hecho de Hulk. Spider-Man con esto que como que vuela. El cubito de basura este, que mirad qué cosa tan graciosa, mirad. Con el perrito este caliente. Que esto es que se puede colocar en algún sitio. Ya después de ver lo que se entretiene Marco, lo que le gusta, porque es que le encantan los Legos, a él desde pequeñito le ha encantado los puzzles. Y de hecho se le da muy bien. O sea, mi madre siempre que lo ve haciendo puzzles, a la rapidez que lo hace y lo bien que se le da, ella, mi madre flipa con Marco. Dice, es que este niño es que los hace más rápido que yo, dice. Eso que es verdad, que es que a Marco pues se le da muy bien pues todo lo que es hacer los puzzles y tal. Y esto al final es como encajar también piezas como en un puzzle. Y yo creo que es que a Marco esto se le va a dar bastante bien. Y aparte es que le encanta. O sea que para Papá Noel y para los Reyes vamos a tener que poner en la carta más Lego porque le está encantando el mundo Lego. Ya tengo mi cafelito aquí aromatizado con canela. Es que le da un toque súper rico. Si os gusta, ya os digo, os va a encantar. Bueno, hoy, ¿qué voy a hacer de comer? He cogido la bandeja, le he puesto ya aceitito de oliva virgen extra. Y aquí tenemos estos jamoncitos de pollo. Y los voy a hacer con cebollita picada. Ajito y la salsa le voy a poner cerveza por encima y lo voy a meter todo así en el horno, ¿vale? Y eso va a ser. A mí me gusta lavar siempre los jamoncitos estos debajo del grifo, no sé por qué. Me da como cosilla ponerlo sin lavar. Ya le he picado la cebollita y le he echado por lo menos 4 o 5 ajos. Ya tengo los mulitos aquí, lo estoy rociando de la cerveza, así. Ahora ya le he hecho aceitito otra vez un poquito por encima. Y ya lo salpimento y le he hecho también cebolla en polvo, ajito en polvo, a lo que es la carne. Y ya pues lo meto en el horno y lo dejo pues entre 35, 40 minutos, cuando yo vea que los mulitos ya están doraditos. Pues entonces lo saco. Y estoy pensando que le voy a cortar también alguna patata y se lo voy a poner también por aquí. Porque yo creo que con la cerveza va a coger también muy buen gustito. Voy a tener que dejar de tomar, bueno, no de tomar café, pero de echarme la carga doble de café. O sea, porque es que estoy ahora mismo que creo que me va a dar algo. Me ha afectado esta mañana el café muchísimo. Estoy nerviosa, perdida, es que me noto las manos así como me tiemblan y todo. Y llevo ya notándolo varias semanas ya que me he hecho el café doble, como siempre me lo he echado yo. Pero no sé por qué me está afectando más. Y me está poniendo. Hay días que me pongo muy nerviosa con el café. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de carga doble, carga simple y ya está. Vamos a reducir la cantidad de cafeína porque. Es que estoy ahora, o sea, fatal, que estoy, ya os digo, súper nerviosa, me encuentro mal y todo, ¿eh? Es que es increíble lo que me ha hecho el café. Bueno, pues voy a apartarle a Marco y me voy a apartar a mí también. Y ya Manu llega después del CrossFit y ya comerá él. Y nada, pues eso, que la verdad que tiene bastante buena pinta los muslitos de pollo, huelen muy bien. Pero Manu, el error fue. Que es que ya para comer los tres, Marco, yo y Manu, hay que comprar dos bandejas de muslitos de pollo. Porque Marco se come dos, Manu se come tres y yo me puedo comer tres también perfectamente. Entonces ya no salen las cuentas.
sesión de entrenamiento de correr terminada, increíble pero cierto. A ver, yo no daba mucho por mí hoy, la verdad, porque es la primera vez que salgo a correr después de mucho, mucho tiempo, pero conseguido. Y además os tengo que decir que si no estáis así acostumbradas mucho a correr y tal, con la aplicación esta de Nike Run Club, que no me sale, es súper divertido. O sea, es que me ha gustado el entrenamiento, que yo he dicho, ¿cómo puede ser que me esté gustando correr? Porque es que cuando yo salía a correr, pues corría sin medida, ¿vale? Me ponía a correr yo sola y no es lo mismo, ¿vale? Obviamente, porque corre pues sin saber qué vas a hacer o, en fin, sin un entrenamiento, sin un enfoque. Y esta aplicación está muy bien. Esto no es colaboración ni nada, ¿vale? Esto es que yo la conocía ya de otra vez anterior, que me la descargué y he dicho, venga, me la voy a descargar otra vez porque está súper bien. Porque es de forma gratuita y tienes a un entrenador, te va poniendo el entreno, ¿vale? Por ejemplo, esta semana, pues yo para empezar tengo 3 entrenamientos. El último es súper flojito. Entonces, el entrenador este, ¿vale? Que como digo, es gratuito todo. Pues él te va dirigiendo, te va diciendo, venga, vamos a hacer en este entrenamiento 8 intervalos de intensidad alta, de no sé qué. Y te va guiando, venga, ahora descansamos un minuto, recupérate, no sé qué, te va dando ánimo, la verdad que está súper, súper bien. Y eso, yo la quería recomendar para la gente me mira, porque dirá esta loca que hace hablándole al móvil. Pues eso, que la recomiendo mucho por eso, porque tienes el entrenamiento gratuito y encima pues con un entrenador que te va guiando y es que te va motivando muchísimo, o sea, motiva un montón, un montón. Y gracias a eso he terminado el entrenamiento, todo hay que decirlo, pero la verdad que me siento muy orgullosa de lo que he conseguido. Y bueno, aquí la prueba de ello, ¿vale? Que mirad cómo estoy. Bueno, ha sido cortito de 24 minutos y ahora voy a entrar al súper porque voy a comprar caldito de pollo para hacerle a los peques esta noche. Thank you.